Y Venezuela está situada al norte de Sudamérica. Es un país ubicado muy cerca del Ecuador. Por eso son tan importantes las imágenes que nos va a proporcionar nuestro satélite Miranda. Profe, ¿y desde el nuevo satélite vamos a poder ver a Venezuela? Profe, yo no fui a la visita, ¿me puede explicar sobre el satélite? Claro, Emily, el satélite Miranda será el primero que tendrá Venezuela para la observación de la superficie del país. Tomará fotografías de forma periódica con fines estratégicos, como garantizar mayor seguridad y defensa del país. También para obtener información útil para la exploración del subsuelo, tanto en áreas terrestres como en áreas marinas, lo que permitirá ubicar recursos hídricos, hidrocarburos, yacimientos minerales, recursos pesqueros, entre otros. También vamos a saber cuáles son las tierras más aptas para la siembra. Además, ayudará a planificar la infraestructura urbana y mejorar la gestión de desastres, como el que ocurrió en 1999. Esto nos va a permitir tener un mayor desarrollo nacional a través de nuestra independencia tecnológica. ¿Y cómo es el satélite, profe? Este será un satélite de baja órbita, con un peso de 880 kilogramos, que tendrá una distancia desde la Tierra de 640 kilómetros. Recuerden que se encargará de capturar imágenes de la Tierra cada 7 horas cuando pase por Venezuela. Esta es la principal diferencia con respecto al satélite Simón Bolívar, que es de alta órbita y se encarga de la transmisión de datos. El satélite Miranda también será controlado desde la base aeroespacial Manuel Ríos, ubicada en El Sombrero, Estado Guárico. ¿Ustedes se acuerdan cuando hicimos la visita guiada a la base? Buenas tardes, niños. Bueno, vamos a hablar acerca de las aplicaciones del satélite Miranda. Como ustedes saben, el Miranda tiene diversas aplicaciones, entre ellas lo que es la planificación urbana. Es decir, nosotros tenemos un territorio nacional que a través de imágenes satelitales pues podemos estudiar y planificar lo que va a ser la concepción y organización del territorio nacional y de las futuras ciudades que pueden ser ciudades socialistas para el futuro de las próximas generaciones. Adicionalmente a eso, pues tenemos muchas otras aplicaciones como lo son la prospección minera, prospección agrícola, con estos beneficios, pues nuestras instituciones, pescadores, agricultores, pueden tener información mucho más directa y más en tiempo real de lo que son las, cómo son las cosechas, a través de las trazas, cómo podemos determinar cuáles son las zonas cultivables y así pues tener, digamos, la producción de una forma mucho más óptima y efectiva para el desarrollo de lo que es la agricultura, pero también lo que es el desarrollo de la minería a nivel nacional. Con la captación de imágenes, nosotros podemos verificar cuáles son los espacios físicos terrestres del país más aptos para poder hacer uso de lo que es la agricultura. De tal manera de poder hacer estudios de suelo, estudios de área de cobertura en el país y poder decidir cuáles son las zonas más idóneas para poder hacer sembradíos o poder tomar pie nuevamente o a gran escala de lo que es la agricultura. Con el satélite, las imágenes que nos proporciona el satélite, nosotros podemos hacer estudio de las condiciones físicas de la superficie de la Tierra, de tal manera de poder determinar las áreas o las zonas que nos presenten o nos proporcionen mejores recursos naturales para poder ser utilizados, por supuesto, en beneficio de cada uno de los venezolanos. Y además nos explicaron que el satélite tendrá una huella de cobertura desde México hasta Argentina. Es
decir, prestará servicios a toda la región y servirá como herramienta de integración entre nuestros pueblos, impulsada por Venezuela. Bueno, mis niños, espero que estemos más claros en este tema de nuestro satélite Miranda. Vamos a estar pendientes de su lanzamiento, que será próximamente.